¿Qué tal, chicos y chicas? En el presente video vamos a trabajar las características de la Tierra como astro del sistema solar y vamos a mirar la manera en que se representa a través de la cartografía. Primero que todo, vamos a hablar de los movimientos de la Tierra. Deben saber que la Tierra tiene varios movimientos que se dan de manera simultánea. El primer movimiento de esto es el movimiento de rotación, que es cuando la Tierra gira sobre su propio eje y este movimiento tarda 24 horas. En realidad, tarda 23 horas, 56 minutos y 9 segundos. Este movimiento es el responsable tanto del día y la noche como de la forma del planeta, que es achatada en los polos y ensanchada en la línea del ecuador. El siguiente movimiento es el movimiento de traslación. Este movimiento es el que genera la Tierra alrededor del Sol y lo hace describiendo una figura imaginaria que conocemos como la eclíptica o la elíptica, que es esta figura que vemos acá. Y ese movimiento se demora 365 días y 6 horas. Si sumamos esas 6 horas cada 4 años, nos va a dar un día más. Y por eso existe cada 4 años el año denominado bisiesto, que tiene 366 días. De la traslación debemos decir que es el responsable de las estaciones, junto a otros movimientos que ya vamos a ver, y que tiene otras características. Primero que todo, tenemos los equinoccios, que es cuando inicia la primavera, y el equinoccio cuando inicia el otoño, que es cuando el día tiene la misma cantidad de horas que la noche. Y tenemos los solsticios, que pasa algo diferente. En el solsticio de verano es más largo o dura más el día que la noche, y en el solsticio de invierno pasa lo contrario, dura más la noche que el día. En este momento la Tierra está más cerca, en estos momentos, en los equinoccios está más cerca al Sol y ese movimiento se conoce como como el perihelio, que es cuando está más cerca, el perihelio, y en los solsticios pasa el afelio, que es cuando está más lejos del Sol la Tierra. El siguiente movimiento es el movimiento de precesión, que es el que vemos a este lado, que es cuando cambia el eje de inclinación de la Tierra, el grado del eje de inclinación de la Tierra. Y es un movimiento que es similar a un trompo. Estos dos movimientos los hace un trompo cuando va perdiendo su fuerza. El siguiente movimiento es el que vemos acá, es el movimiento de nutación, que es una oscilación periódica de la inclinación de la Tierra. Estos movimientos tardan miles de años y pues estos afectan el clima en mucho tiempo, ¿sí? Cambian en miles de años. Bueno, para estudiar la Tierra tenemos unas líneas imaginarias que se llaman los meridianos y paralelos. Los paralelos son líneas circulares imaginarias que van de occidente a oriente y dividen la Tierra en hemisferio norte y en hemisferio sur. El más importante de todos es el paralelo o línea del Ecuador, y este es el responsable de la latitud. La latitud es la distancia que hay desde cualquier punto de la Tierra a la línea del Ecuador. Por el otro lado tenemos a los meridianos, que son líneas que van de sur a norte, esta que ven acá, de sur a norte, y los meridianos son los responsables o se utilizan para determinar los husos horarios, o sea, para establecer la hora en el mundo, que ya los vamos a ver más adelante. El meridiano más importante es el meridiano cero o meridiano de Greenwich. Vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a mirar paralelos y zonas climáticas. Los paralelos determinan las zonas climáticas, ya que los rayos del sol no llegan siempre de la misma manera a la Tierra. Tenemos que tener en cuenta que el sol es mucho más grande que la Tierra, pero para entender esta representación, pues se presenta así. Resulta que los rayos del sol llegan de manera directa siempre a la línea del Ecuador y por eso sea una zona cálida y todo el año hay sol, hay rayos directos del sol. Y pues hay temporadas de lluvia, hay temporadas de sol, pero no se desarrollan estaciones. En las otras zonas de la Tierra, los rayos del sol no llegan de manera directa, entonces por eso en las zonas templadas, que son las que tenemos acá, entre el trópico de Cáncer y el círculo polar, y acá entre el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico, acá se dan las estaciones. Y es porque debido a los movimientos que ya vimos, esto genera un cambio y genera que la temperatura sea diferente en diferentes épocas del año. Y después de los círculos polares, en las zonas polares, el sol no llega de manera directa y por eso hay momentos en el que los días pueden durar más, las noches pueden durar más, y esto hace que sean zonas muy frías.
En cuanto a los meridianos, los meridianos determinan los husos horarios. Estas líneas nos crean las 24 horas del día. Son 360 meridianos, están divididos entre 15. Y en cada espacio de estos es una hora diferente. Acá podemos ver en el huso horario que estamos ubicados nosotros. Se parte, como ya lo había dicho anteriormente, del meridiano cero, que es el meridiano de Greenwich. Hacia el oriente aumentan las horas, es decir, acá, si acá son las 12 m, las 12 de la noche, acá sería la 1 de la mañana, acá las 2, y hacia el occidente es lo contrario, si acá son las 12 m, acá serían las 11 p.m. y así sucesivamente. Vamos a hablar de la cartografía y la representación de la Tierra. Primero que todo, debemos saber que para representar una esfera, debemos generar algo que se llaman las proyecciones. Las proyecciones deforman la Tierra. Entonces, muchas de estas proyecciones no presentan la Tierra, perdón, de una manera exacta. Tenemos la proyección cilíndrica que se representa de esta manera. Es cuando la Tierra se enrolla en un cilindro, ¿sí? Y queda de esta manera, que es el planisferio que más conocemos, el que más se utiliza. Tenemos la proyección cónica, que se utiliza un cono para representar a la Tierra, y esta sirve para representar a las zonas en las latitudes altas de la Tierra, o sea, al norte, o también se podría poner el cono de manera inversa y podríamos tener una representación del sur. Y la proyección cenital simplemente es la que se hace a las caras de la Tierra y genera este elemento que podemos determinar acá. Listo, este se utiliza pues para generar un hemisferio, ¿sí? Este sirve mucho para representar un hemisferio. Bueno, las representaciones de la Tierra que tenemos son los siguientes. Primero tenemos los globos terráqueos. El globo terráqueo se realiza a partir de las líneas imaginarias que ya vimos, meridianos y paralelos, y es la representación más exacta de la Tierra porque tiene su forma esférica. Aunque la Tierra no es totalmente esférica, como ya lo trabajamos, la Tierra tiene una forma geoidal, que es una forma deforme, ¿sí? Algo así como una papa debido a los sistemas montañosos que tiene. Tenemos otro sistema que son los planos, acá los vamos a ver, los planos, que son imágenes. Ah, bueno, los globos terráqueos tienen un problema, que no muestran mucho detalle, ¿sí? Porque muestran muchas zonas en muy poco espacio. A lo contrario, pasa con los planos. Los planos son los que mayor detalle muestran porque muestran una menor zona geográfica. Este es un plano de Bogotá y podemos tener muchísimo más detalle. El otro tipo de representación de la Tierra que tenemos son los mapas. Los mapas tenemos varios tipos, que acá los vamos a ver. Tenemos los mapas físicos o topográficos, que muestran las características físicas, como su nombre lo indica, de un territorio. Podemos ver ríos, montañas, el relieve en general. Y tenemos los mapas temáticos, que nos muestran un tema específico. Por ejemplo, se muestra la actividad económica de Colombia y acá podemos ver las características económicas del país. Ok, también tenemos los planisferios o mapamundis, que muestran la Tierra de una manera plana, pero muestran menor detalle. Este nos sirve para estudiar zonas de gran tamaño, como el que tenemos acá. Deben tener en cuenta que nos han enseñado a mirar el planisferio de esta manera, pero divinamente se podría presentar al revés, ¿sí? Que Sudamérica quedara al norte y, pues, y al hemisferio oriental. No pasaría realmente nada, pues porque la Tierra, como tal en el espacio, como ya lo habíamos visto, no existe ni arriba ni abajo, ¿sí? Entonces, esto es como nos lo han enseñado a ver y es como lo conocemos. Listo. Y por último, vamos a hablar de las características que tiene un mapa. Un mapa, para poderlo interpretar, debe tener unas partes. Algunas de estas partes son, primero, el título. El título es fundamental para yo saber de qué me está hablando el mapa. Segundo, las convenciones. Debido al espacio de los mapas, no se pueden poner muchos elementos, entonces allí utilizamos colores, utilizamos figura para determinar las características que yo quiero representar en un mapa. Esto que vemos acá se llama la rosa de los vientos, que es la que me da la orientación. Generalmente los mapas muestran una orientación hacia el norte. Y por último, tenemos la escala gráfica, la escala cartográfica, que me muestra cómo fue reducido el mapa con respecto al terreno real. Es decir, en este mapa quiere decir que 1 centímetro en este mapa es igual a 2.500.000 centímetros en el terreno real. Listo, chicos, eso es todo por este video. Nos vemos la próxima.